coche está ahí. Madre mía, se va a caer la... La nena, la moto, es que mira que el punto está de que el coche la cago. Porque la Katie me dijo, no, de que el coche aquí está. Y que qué onda, es que yo lo mandé o maté algo. Lo mandó desde otra. Vamos a ver aquí. Qué. Vos, coche aquí, güey. No es lo que la gente nos quiere que vengamos aquí por este pecho, güey. ¿Estás buscando aquí por el coche? No tenía eso, no puedo venir de aquí. Ay, la madre. El punto está que no tenés que estar aquí, güey. Puedes venir un día domingo, un día entre semana, güey. No, la gente piensa que nosotros lo mandamos o traemos aquí. Vos sabés que... Sí, no, aquí estaba, güey. Sí, pero la gente piensa que uno lo trae aquí. A mí me llamaron. ¿No? No te voy a decir quién, solo que el punto está de que si yo te mandé algo, sí, yo no te he mandado nada. Sí, la cosa ni sale, ¿eh? Adentro está en cueva. ¿Y yo qué es eso? No me importa. A mí el punto está de que vos no tenés que estar aquí, güey. Qué puta con vos, güey. No viste bien claro, güey. Ese día que se ahogó. Yo no he venido acá ya hasta ahorita que estoy viniendo que vos estás acá. ¿Por qué? Por el mismo detalle. Dijeron de que no había que venir ni nada. No, vos tal vez. ¿Por qué? Yo sí tengo derecho de venir aquí. Pero la que no lo dijo ese día, lo hubiera dicho entonces. Ay, es lo mismo que le quiero. ¿Por qué puta me dicen de que... Entonces, ¿para qué puta me dicen de que vos estás aquí chingando? ¿Chingando? No, papá, estás haciendo escándalo así como aquí. Yo en ningún momento le vine a hacer escándalo hacia ella. Pues si no, y si querés llamar y le preguntar. ¿Qué puta de la Kelly? La Kelly hace enojarse con uno que te traemos para acá. Te traemos. O sea que ella piensa que... Yo me he venido en el carro, ¿eh? Ella piensa que nosotros te mandamos para acá, o tú, ¿qué onda? Tú estás en el grupo aquí con nosotros. Vas a ir a Kelly. Yo ando en mi moto, güey. Yo no puedo ir cuando yo quiero en mi moto. Hay una gran diferencia. Ustedes que andan ahí metidos todos acochados en el carro. No, pero escuchada, dije tu mamá no también, a tu hermana. No escuchaste a la Kaylin que a nadie quiere ver aquí, pues. ¿Y eso qué? A mí no me da ni me quita. Vamos a la mierda, coche, hombre, qué puta es ahí. Está, ya sabes que más que todo vas a mí me... ¿Cómo se hace la pavo roto? Es una cosa. Mira, pues yo no es porque yo tenga algo que ver con la Kaylin ni nada de eso. No, pues no eso, eso a mí también. No me interesa. Mira, si pues, te de eso no tenés que ver con la Kaylin. Pues yo vengo a ver a mis hijos, men. Vaya. Que ni a eso no puedo venir yo acá. Mira, pues el punto está así, puedes venir, pero mira, acordate de que pues es un día de fin de semana, güey, no ahorita justamente. Puta, ni la semana te has presentado y venís acá a chingar, güey. A mí eso no me importa, güey, de que más que todo vos vengas, pero el punto está, venir un día que no estemos nosotros grabando ni nada de eso, porque la Kelly, ¿qué va a pensar de que tal vez yo te mandé un más de algo? Vos ni te has presentado toda la puta semana, güey. Y más bien solo a chingar, venir cuando venís. Te estoy chingando a vos, burro. Decime, te estoy chingando a vos. Bien, porque puta están no, diciendo ya que yo te mandé para acá. También. ¿Y quién dice eso? Por ahí, la man. Cosa está que yo tengo que decir que mejor te retiras de aquí, hombre. Yo también muero a la mierda también. Porque o sea que nosotros, nada que nadie quiere ver aquí a la Kaylin, o sea que nosotros vos, ya, o sea que nosotros ya tenemos prohibido venir casi todo aquí, bro, por eso es que... O sea, uno, ustedes están portando injustamente con uno, mucha neta. Porque yo sí puedo venir aquí a ver a mis hijos. Es como que vos no fueras más que todo a tu casa y... Quiera que no llegaran otros a decirte que te vayas y que la mujer no diga nada. Porque mira, yo vine aquí, la Kaylin ni ha salido. Yo qué rato estoy platicando aquí con mis hijos. Hasta incluso enseñándome su deber, estaba nena ahí por cuál lección va. En ningún momento vine y digo, Kaylin, sí, que no sé qué, que no sé cuándo, mira. Pero vos estabas cuánto los comentarios con eso acá, dice, ah, es que ese grupo de... Durmiendo está, mira. Ese grupo de Marcos se trae a coche y a molestar a la Kaylin. Así comentan muchas personas, por eso es que para evitar... ¿Qué? No lo llames, hombre. Ahí dejala, mami. Ahí dejala. ¿Qué va a salir con vos? Ni gana hablar tiene con vos. Con nadie, porque no tenemos permiso de estar aquí. ¿Qué es, pues? Menos porque te vamos a la verga, mejor, hombre. Date, mejor, date vos y yo así sigo mi día, mejor tranquilo, vos, como voy. Es que ninguno nos llamó, mucha. Ninguno los llamó, ninguno les dijo, venga, mucha, para acá. Me dijeron de que te viniera a mandar a la mierda acá, pues, ¿qué onda que haces acá?
Pero en todo modo también es camino, no puede ser donde quiera uno estar, ¿ven? Incluso que ni te voy a hacer problema a vos, ni a este pisado de Milo, ni a Cumes. A ninguno le voy a hacer problema. Yo más que todo no voy a ver a mis hijos. Ni modo que ni a ver a mis hijos no puedo venir yo aquí. ¿Qué le estaba haciendo yo problema a usted? ¿Vine a hacer yo problema ahorita yo aquí a usted? Va a darte cuenta, ni sabía dar cuenta. Yo lo que quiero es llevarme a coche, ¿verdad? O sea, que se va de aquí, pues, porque yo no lo he mandado ni nada de eso. Yo no le he mandado para acá, más bien, ni toda la semana se presentó. Yo lo que quiero, mejor que se vaya, porque usted sabe que más que todo, usted dijo de que uno no tenía que venir acá. Yo estoy cumpliendo eso, yo ni he venido aquí ya. Entonces, casi el coche es el único. Tiempo, las demás no hemos caído aquí ni a dar vuelta. El coche lo que quiero es que se retire, porque pues, usted va a estar diciendo más de un video o algo con William de que tal vez yo lo mandé o algo así. Papito, tire a Chivala para allá y así. ¿Ah? Y así, imagínese. Digo que le tengo que avisar a usted el día que va a venir. Es llevar a coche. Ahí, como cada ratito me contesta las llamadas cuando yo le llamo. Usted perdió a Papito. Al coche ni agregado, que tengo que WhatsApp. En vez de me llamar, tampoco le contestar, ¿para qué? ¿Cómo entonces? Así hablando sinceramente, mire, disculpe que la vaya a decir, usted es bien tonta. Mira, ya pensó, está bien de las ahorita. Que Robinson solo la quiere ver trabada y después por una moto que supuestamente le van a comprar a Robinson para que le haga lata a usted. Está saliendo en mi video ahorita. Sí, no, hombre, va. Y le voy a decir a usted que, por ejemplo, que nosotros lo traemos aquí. Que tiene 27 años y él no se ha vivido, mala onda. O sea que voy a decir que aquel solo para eso y lo va a hacer lata. Sí, andan publicando. No, opino eso porque ni sé cómo van aquí. Ya tenemos rato, no hemos venido aquí también. Se lea, sabrán cómo van. No miran YouTube ustedes, ¿no? No, yo no. Yo tampoco. Yo ni YouTube. Yo ni los videos de aquí casi miro. ¿Para qué droga? ¿Qué hay? Neta. Yo no he visto nada. Nada, que venía. Yo ni YouTube no tengo. Ni escucho, ni. A mí me tienen sin cuidado. Si usted va a buscar a alguien, contrólese bien con quién se va. Robinson es muy patojo para usted también. Considérese una su persona de su edad. No están metiendo con usted, con las personas que usted anda buscando. No ando ahí diciendo de mi madre y con ese no, con ese sí. Pero usted tampoco tiene que meterse en eso. No, yo nomás. Le estoy dando un consejo para que no lleve las rompidas que yo he llevado. ¿O no crees que se junte ella? No, a usted también, porque usted también no quiere llevar el consejo, si quiere ir a romperse el hocico de una vez del solo. Pero y ahí sabrá la Kaylin, ¿qué va a hacer? Si estuviera viviendo aquí así como hace usted, que ni bien admira, ya la lleva para a vivir con usted, ahí sí. Ya estuviera en quiebra, ¿verdad, Kaylin? Ya no le importa a aquel, ya es su vida aparte. Entonces solo Boca fue la vez pasada que me dijo, el día que yo traiga a alguien para la casa de mis hijos y el hombre me quiere, pues me voy con él por otro Pero lado. Si no tiene a nadie viviendo allá adentro, coche. No hay nadie. No, más esa es una suposición que ella dijo la vez pasada, no estoy diciendo que haya alguien adentro. No, pero no estás dando a entender a eso, es que ella, la que le dijo que no atreve a vivir nadie aquí, no es que no la voy a visitar aquí. Y aparte que yo no tengo que darle explicaciones a usted. ¿Está bien? Nomás le estoy diciendo que ella, mira, usted que la lleva la chingata. ¡Papito! ¡Papito! ¿Qué pasó? Ana Chivala, Ana de un hasta allá. ¿Cómo va a ser a mí, no va a ser a usted? Él que cuide su vida y usted va con la de usted, ¿va? ¿Cómo voy a cuidar a mí? Si a qué le va bien, está bien. Si a qué le va mal, pues él sabrá cómo se la va a llevar. Usted va a seguir su vida como pues usted lo ve bien. Papito, cuidado. Y es lo que digo, que el coche mejor se vaya. No quiere. Que se vaya vos, porque o sea, si me voy yo puedo decir bien, me voy, ¿verdad? Y no se va, va a decirte que yo aquí lo dejo más de algo. Y va a ser así, pero... todo lo estoy diciendo que se va a la mierda mejor, porque... Aunque no está en mi casa ni nada de eso, solo simplemente porque a mí también me perjudica en ese sentido. Papito,
por la pues, gente. Supone que el cerote anda grabando conmigo, entonces a mí me van a echar muerto y todo eso. O sea, la culpa fue de que tal vez yo lo traje o lo dejé acá. No, pero como te estoy diciendo, burro, yo no sé problema, yo lo tengo, yo vengo a ver. Es que no puedes venir acá, güey. Vení mejor un día domingo que no esté grabando. Ahí ni sí nada ya puedes venir a la hora que quieras, tu nada, problema tuyo, vos te vas a arreglar. O no crees que Eli, porque, o sea, usted ya no siguió el caso del juzgado. Porque así para que deje un día especial para que él se vea a los niños y más que todo así no tenga problemas. Tanto con las personas que miran los videos ni con usted, pues porque tal vez usted va a pensar que tal vez yo lo mando o algo así. ¿Y qué trae? Nada, solo a verle la cara. ¿Le vienes al gasto de plano de los seis meses que iba atrasado? Papito, ya me... Ni un quetzal traje para darle aquí, está si quiere. Mañana los cambios que me los voy a llevar a comprar el algo. Pero ya no. Préstanos. Para papito, papito. Y entonces, ¿cómo quiere usted que uno? Mire, pero usted a veces le dice a uno que uno pase tiempo más con los niños y usted ni empezado no quiere que ir, entonces ¿en qué vamos a quedar? Que si pues. Primero gánese eso. Bye. De la nada quiere venir a cosechar lo que no ha sembrado. ¿Cómo así? A sembrar lo que no ha sembrado. Cosechar lo que no ha sembrado. Papito, dama. Papito, ¿qué tal se muere aquí? Que seguro que fijo, así que Marco mandó coche para grabar. Fijo, van a comentar a la gente así. Porque no, que... yo no he mandado coche. Por eso, pero la gente van a pensar así como siempre. Que no se ha presentado en eso. A mí, justamente me llamaron, ¿verdad? Pues que caímos nosotros. No nosotros. Le puse el coche, ¿quién fue? No puede, ¿sabes? Yo simplemente que se retire o para así evitarme de más problemas, ¿verdad? Se va no, a él, vamos la las personas que van a ver los videos. Y de Wilder también, que por acá anda cerca. Se va él, nos vamos nosotros y ahí está. De que yo me fuera, oh, de ahí el Wilder anda diciendo que pucha que deja el coche acá y si esa imagen ni, se, ni ha estado prácticamente toda la semana. Pero mira, ¿qué quiere ir? ¿Pero qué te arde a vos, tu burro, que yo voy acá? No me arde nada, güey, eso simplemente de que más que todo a mí me van a andar diciendo que te traje. No me arde nada ni nada de eso. Como Marvin no le puede decir uno nada, que rápido piensa estar vendiendo la Kaylee o más de algo. O que uno anda con usted, que le queda rápido lo que le dice a uno. Yo le digo que no, mi güey. Sí, lo quiero ir atrás de él, va. Nena, véngase. Y dejarlo, ¿no? Que se vaya. Sí. Ya, pero ahí va a estar parado. Así como ahí no hay problema de que... Ahí no hay problema, ¿verdad, Kaylee? No, porque... cierro el portón y no le dejo entrar, tomo cualquier cosa que vamos a retirar y que viene a molestar la cama ahí. Ya le dije que se fuera, pero dice yo no lo mandé ni nada de eso. Mira, ahorita dice acá parado, nos vamos ni a molestar a Javier. Te la mejor que cierre el portón. Que le mete llave a la Kevin de ahí, pues si bien, ni que no le ignórelo para que. Nena. Solo para mí. Nena. Pámele, ¿cómo se tiene que ir ese güey? Si no, que llame a la policía de la Kaylee o le voy a llamar yo. Aunque no vienen, vamos, porque la ley aquí es una... La policía es una mierda aquí en Guatemala. Las leyes aquí no sirven para nada, ¿va, Kaylee? ¿Qué? No, no, si se accidenta uno, sí, ahí están sacando el piso. No, aunque uno está todo hecho lata, ahí están que dizque ayudando más, chachado me llevan a mil días. Pero allá ya se fue aquel payaso, pues se iba a molestar, igual. Que le meta el candado. Échale llave ahí, Kaylee, si no. Ya ni sirve este candado. Ahí está, Kaylee, esperando, no sé qué está esperando. No, porque yo tomo cualquier cosa.
Le avisa a Cumes o a mí, me llama porque así porque no andan molestando el coche. Cierto. Ahora se vaya, te vas coche, que mala onda que estás aquí chingando, güey. Cierto, bueno.